segura. El aseguramiento del transporte en zonas del Plan Turquino permite también un mejor desarrollo del programa del médico y enfermera de la familia. Ejemplo lo es la Clínica Médica Móvil, el que hace varios años ofrece sus servicios en el municipio Guama. Teniendo en cuenta la situación geográfica del territorio, se nos hacía imposible poder llegar a toda la profundidad de la montaña. Y con esta clínica móvil que tenemos acá, nosotros podemos llegar a las comunidades serrana como la Alcarraza, como la, el Mulato, Malverde, la Mula, San José. Sería innumerable todas esas comunidades donde teníamos dificultades para que los pacientes llegaran a nuestra consulta para recibir la atención estomatológica. Esta clínica se inserta como un apoyo al programa de medicina familiar. Tiene servicio de estomatología, también tiene servicio de cardiología, tiene un equipo de electrocardiograma, tiene un desfibrilador y nosotros insertamos en proyección comunitaria las especialidades del policlínico de mayor complejidad, en este caso el Giraldo Aponte, a toda la comunidad de Serrana. Son 39 años salvaguardando la salud del pueblo, casi 4 décadas que agradecer, porque hablar de indicadores de salud de la población cubana y pensar en continuar mejorándolos no es posible sin esas batas blancas que son de la familia. José Vladimir Pérez y Yadira González Otero, Canal Cubano de Noticias.